found you sitting on a suitcase crying. Beneath my feet, I feel the rumble of a subway train. Now laugh out loud, 'cause it's the one thing I hadn't been tried. The train came in breathless, the passengers restless. She said, baby, you'll never change. You gotta get gone, you gotta keep going. Así compramos los muñecos o la ropa, así tal. Guíanos vos. Lo de la ropa creo que cierra tipo. Pues acá a las 8 cierra. Habría que medio que meter. No, acá la vuelta cierra ya, o sea, a la grande. Los muñecos necesitan. Che, este chino dijo que 6:30 cerraba. Yo iba yendo. No, o sea, con tal de 5 minutos antes. Pum, mira, una quiniela. Che, ¿habrá salido el 35? ¿Este se cerró? Igual, yo toda la vida me quedo con ese, ¿no? El juego de parrillero. Y uno viene a 11 y queda fascinado con todas las cosas. Yo trabajo en 11. Y... Ah, claro, volás por acá. Sí, entonces por ahí, si vengo con tiempo, si salgo temprano me recorro porque siempre una boludez. Lo voy a usar para hacer el tutú. ¿Cómo? Que voy a hacer el tutú. Que el panamá se vio, me que echaban las genéticas de su. Sí, un culo, se va acá el culo. La pata, esa es la pata. ¿Así necesitan? Y no sé si tanto como las manos, pero sí el... Bueno, compramos la utilería ya. Esto es para la parte de mala muerte, ¿no? Sácala todo, sácala. A ver, dásela para que la pruebe. Para el paquetito. Bueno, si no. Una armita. Sí, le agarraron los patitos. ¿Sentamos? Pelito, tengo ese pelo parecido. Bueno, informamos un poquito a la gente que estuvimos caminando por 11, por el querido barrio de 11, consiguiendo algunas cosas para la preproducción. Vinimos con Federico, Jito y una nueva acompañante. ¿Cómo se llama esta chica? Sofía. ¿Qué es lo que te lleva a querer formar parte del Gato Negro? Vi los videos y me gustaron mucho y siempre quise ser actriz y me gustan mucho los gatos negros. Entonces dije, bueno, voy a probar. ¿Nerviosa? Sí, un poco, porque es mi primer casting. ¿Viniste sola o acompañada de alguien? No, vine sola porque mi mamá no me deja venir a castings en realidad. Así que bueno, no le puedo decir a nadie que me acompañe. Pero saltate un poquito más, o sea, fíjate que estás haciendo un casting y estás mirando para abajo, o sea, tímida. ¿Y vos qué soñás con este tema del cine? ¿Qué te provoca? Y a mí siempre me gustaban las películas de terror. Así, siempre veía a las chicas que mataban y yo quería ser actriz para que me mataran las películas. ¿Y cuál es tu asesino favorito? No me acuerdo el nombre de la película ahora, pero tenía una máscara blanca, pero no era Jack, ¿eh? Tenía una máscara blanca. Sí, el cargo Halloween, vos decís. Jason, eso es que... Che, ¿querés una Coca-Colita? ¿Querés una Coca, algo para tomar? Bueno, dale. ¿Vos sí? ¿Sos? ¿No? Chiquita. La cara de Michael Myers. Sí, hablando. La cara es una máscara de látex de. ¿Cómo se llama? Ahí está la Coca-Cola. El Capitán Kirk
de gracias, Star Trek. Gracias. De Capitán. ¿Cómo es? Capitán. Podían jugar mucho. Gracias, ¿sabes usar? Yo sé cantar. Ah, sí. Yo sé cantar. Cuando yo era chiquita quería que mi mamá me lleve a Popstar y ella no quería que yo sea una loca. Yo sé cantar. Sí, a ver, ¿por qué no nos cantas algo así? Vamos no, viendo, ¿no? Porque quizás hacemos un especial musical. Cantate un temita, qué sé yo, algún... algo de, qué sé yo, Shakira, de... Sí, no sé, a mí me gusta la música para bailar, para cantar en la ducha, así, las que cantan las chicas. ¿Rosalía te gusta? Sí, sí, me gusta mucho, me gusta porque se pone corpiños con canillas. Y bueno, ¿y quieres que cante? Dale. No sé, eres piel morena, canto de acción y arena. Eres piel morena. Y no me acuerdo cómo sigue. Yo te recomendaría que levantes la mirada. Esto es cine. Juro que me voy a soltar. ¿Por desanguchazo por 18 mangos, Por 18 mangos no te compras ni un pancho. Igual tiene pinta de estar freída en Bardal. Mostrarnos qué más, qué otras cosas compramos. Están las alitas, se pone así, ay, no sé cómo se pone, no me acuerdo, pero bueno, se ponen atrás y la barbita. ¿Esa peluca la usabas vos? Sí, para mi cumpleaños la usé. De 15, tenía también las alitas y este gorro. ¿Te la querés probar vos? Hola. Ah, mira, la de Loborne. ¿Te gusta Loborne? Hay unas remeras. A mí me gusta la música que cantan las chicas nada más. ¿Y esa cabeza para qué es? ¿Y esa cabeza? Para reventarla. No, ¿es para reventarla? La vamos a abrir adentro y le vamos a meter sangre. Que la tenemos que preparar con esto que está acá adentro. Ay, no, esto no es. ¿Dónde está la sangre? Entonces la sangre, vos mezclas agua, mezclas glucosa y mezclas el colorante. Me está empezando a romper las pelotas rápido. ¿Dónde mezclaste, boludo? No, así abrimos la cabeza acá, metemos las tripas o los pedacitos de carne o cosas así, la cerramos y ya lo ponemos en el... Sí, boludo, ¿dónde sacaste esta pendeja? Entonces después agarraste con el colectivo, la bicicleta o algo así. Pero tú dices que dices, camina. Si querés, disparar para adentro. Te sigo notando un poco tímida. Te sigo notando tímida. ¿Vale, Filipe? Hay que dar un empujoncito, ¿me entendés? No, bueno, te voy a intentar. Sí, correcto. Cuando te están diciendo que vienes a la cámara, es para que mires a la cámara. Si vos mirás para abajo, viene un asesino de espalda y te hace pelota y vos no lo ves. Vos tenés que mirar así, así. ¿Así? No tan sobreactuado, tío. Esto te digo, es cine. Es cine. Y el cine tiene sus cosas. ¿Me podés pasar el instrumento, por favor? Sí, ya, claro.